El ingeniero Claudio Del Vecchio y su equipo de trabajo han convocado a productores agropecuarios con el fin de poder dialogar sobre la campaña que pasó y también generar acciones para la campaña que viene. Conozca los detalles aquí, en Chacarero. Es una época linda para reunirnos en el salón, para juntar información de la campaña que finalizamos, hacer nuestros balances, nuestros números, plantear cuestiones desde el punto de vista técnico y agronómico que nos parecen importantes. Y también lo que hacemos con los colegas de la consultora es recolectar toda información que vamos sumando en las charlas, congresos, reuniones, más toda la información que genera el mismo grupo en sí, por rendimientos, de ensayos, de toda la información que uno recolecta durante la campaña. Han vuelto las gramíneas a nuestros campos, nuestros productores han entendido que convenía sembrar trigo, que era necesario desde el punto de vista agronómico y también porque estaban mejores las condiciones de mercado y de costos. Lo mismo pasa con maíz y por eso también la importancia de la reunión en esta época, de no mediar cuestiones raras. En septiembre vamos a estar empezando con la siembra de maíz. Es un cultivo que va a recuperar una superficie importante en nuestra región y eso es una buena noticia. Y recordamos que es un cultivo que nuestros productores lo hacen con toda la tecnología. Es decir, se apuestan a híbridos de última generación, con todas las biotecnologías. Se apuesta a todo el paquete de insumos para ajustar o para aprovechar al máximo el potencial de rendimiento de esos materiales. Y por eso la importancia de tener toda la información y afinar todas las cuestiones y obtener el mejor resultado en cada cultivo. La agricultura de hoy es muy distinta a la de 10 años atrás. La problemática de malezas está instalada, la tenemos en nuestro campo, en nuestros lotes. Lo que tenemos que hacer es sumar información, sumar herramientas para retrasar todo lo que es el problema de aparición de resistencias. Para eso hay justamente herramientas que tenemos, no hay soluciones mágicas y prácticamente decimos que para eso no hay recetas, simplemente hay información que generamos la campaña pasada con las condiciones o con el manejo que sugerimos, cuestiones que salieron muy bien, cuestiones que hay que ajustar. En base a eso reprogramamos cuál es la propuesta para este año, tanto en maíz como en soja. Y también nos parece importante enfocar eso o no olvidarnos de que el año climático que ha pasado ha sido un año muy especial. Por lo tanto, el comportamiento de las malezas y de los herbicidas a un nuevo año también puede ser distinto. Amor de mis amores, me está matando tu dedo. Uno trata de estar lo más actualizado posible con la tecnología para poder producir más. El ingeniero nos hizo un desarrollo de lo que se vino viendo estos últimos años, de cómo tratar algunas malezas y de los momentos de aplicación y todo lo demás, como para que, bueno, tratemos de ser lo más eficiente posible en la próxima campaña. Nosotros nunca dejamos la rotación, si bien en porcentaje fuimos achicando porque los números eran negativos, pero nunca dejamos de hacer trigo o maíz, aparte de hacer soja, ¿no? Por lo menos en la zona donde nosotros producimos, el agua todavía está en exceso, porque las napas están muy altas. Es decir, si vos me preguntás qué pediría yo para el próximo trimestre en clima o de acá hasta fin de año, es que llueva lo menos indispensable. Habrá otras zonas que necesitan que llueva más, pero acá nosotros tenemos el perfil muy sobrecargado con las napas muy altas. Con respecto a los insumos, depende cómo lo manejen, ¿no? En el caso nuestro vamos haciendo compras lo más anticipada posible, como para estar cubiertos a las necesidades de ese año, ¿no? Tanto en semilla, en herbicidas, ¿no? Fertilizantes también, sí, se van haciendo las inversiones a medida que antes de la aplicación, digamos, o del uso, ¿no? La samba, mi alma baila, pero no te oigo.
este momento nos han convocado para una jornada a campo con productores. La verdad que es algo que nosotros realmente valoramos mucho como empresa, el tener el contacto fluido y a diario con productores agropecuarios. La idea en estos tipos de jornada es comentarles un poco lo que nosotros venimos desarrollando como empresa, nuestros conocimientos adquiridos en el nivel de los ensayos, la presentación de productos nuevos que complementarían nuestro portfolio de ventas, y bueno, y hacer un feedback con cada uno de los productores, relevando las necesidades de ellos y comentando lo que nosotros como empresa tenemos hoy en día y hacia dónde estamos orientados para un futuro cercano. Lo que nosotros realmente estamos viendo a nivel de empresa, viniendo más sobre, es impresionante la velocidad de adopción que están teniendo los productores de las tecnologías. Creo que las necesidades van cambiando con lo que fueron el transcurso de las distintas campañas y año a año, y el nuevo lanzamiento de lo que sean eventos biotecnológicos, genética, cuestiones de manejo, se va siendo una necesidad, y el productor lo ve y lo cuantifica, lo capitaliza, todos esos nuevos lanzamientos. Entonces la verdad que es impresionante la velocidad de adopción de las tecnologías. Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, triste de mí. Querido amigo productor agropecuario, hemos llegado al final de este encuentro de hoy. Ojalá toda la información que hemos dado le haya sido útil. Gracias por la compañía. Hasta la semana que viene, que haya buena sombra y agua fresca para todos.